las termas de Gualeguaychú, acá Guaychú, Entre Ríos, algo diferente, paraíso terrenal, increíble. Me encanta el agua de termales de Entre Ríos y lo más. Guaychú, Entre Ríos. Hermoso, hermoso lugar para visitar. Thank you.
Por ahí. Ay, yo me muero. Es cierto. Me pagaron las patas. ¡Epa! Si sabía, no venía. ¡Hombre, mi vida, cómo la voy a hacer! Se le abrió la puerta. ¡Ah, la pata! Estamos en la celda, qué cabala. ¡Epa! Esto no nos comerá esa vaca. Con el hambre que tiene. ¿Qué pasó ahora? Nos quedamos sin nafta. Esas vacas son las que se comen a la gente. Justamente. Y lo están esperando ahí. Esta planta que ven acá sí. Es una planta que se llama trifoliata. Es rarísima verlo. Acá la tenemos, pero es asiática, es china. Ah, anda acá porque está semillando sola por los mismos animales, largan como una frutilla que no se, una fruta que no se come. Y la usan para hacer injerto en los citrus. Ah, mira. ¿Ves? Entonces, como parece que le gusta este monte y ahí. ¡Epa! ¿Para qué escapan las vacas? ¡Epa! Uy, aquella, mirá lo que... Ay, no. Che, ¿y ahora qué? Ay, no, no, no. Ay, la pobrecita, mi amor. Se corrió. Pobrecita. Pero ya lo debe conocer, Cagazo, Manucho. Por favor. Por favor. ¿Quién me manda? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te voy a la guerra!
Estamos en el medio del bosque. ¡Qué travesía! Mi fan viajera. Antes que me olvide, me voy a sacar ahora ya. ¿En serio hay que caminar? A ver, poner un miedo, ¿verdad? Mirá lo que es este lugar, por Dios. ¿Sabes las cotorras que hay? Increíble. Hay búngalos, estadías con vista al río de Gualeguaychú. No, 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 increíble. Las termas de Guaychú. Hermosas, hermosas. Sí. Uy, aquella, mirá lo que... Che, ¿y ahora qué? Pobrecita, pero ya lo debe conocer a él. Qué cagazo, Manucho. Por favor. Por favor. ¿Quién me manda? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué destino el pariente, señores! ¡Vos hacés las cosas bien! ¡Qué página, ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!
Estamos en el medio del bosque. ¡Qué travesía! Una chancletita, ¿no? Yo también. Sí. Oh. No sabíamos. Claro. No, vamos. Este se llama matabujos. Es un arbusto que no sirve para nada. Crece para en estos espacios acá, en la madera muy blanda, muy a corcho, puro corcho. Y cuentan que los indios charrúa o chaná que andaban acá cuando se sentían corridos por los españoles, hacían fuego con esto. Entonces como que el humo hace el mismo efecto que el gas lacrimógeno. Es tan fuerte, tan potente que te seguís, no puede estar. Te corre. Entonces, y ahí aparece el viejo dicho que acá, correrlo con humo, pero haciendo fuego con esto. Mira, para llevar. Mata ojos. Qué bueno está para llevar. Para la suegra. Para la suegra. Sí, mira. Mirá, ¿cómo que le hizo?
Ay, por favor. Son todos de quebracho blanco. Este sería el monte chapeño, con el que lo definimos nosotros. Es diferente a lo que hablamos. Bien bajar todo. Acá lo único que baja es River. Sí, no, y allá también, no, no, la presión no baja tampoco. No, no. Baja todo menos este. Menos qué lindo, lo, por favor. La creciente es de precio. Y la sequía es el agua. Esto es un arroyito que se nutre de agua de vertiente, que está todo el año corriendo así. Generalmente estos arroyos. No, para ver, no, 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 no
Terma de Gualeguaychú. En Gualeguaychú es lo más. De nuestra historia. El año pasado se sacó un diente de sable más arriba, un esqueleto, un tigre, estamos hablando, un tigre sable de la época de la edad de hielo. Están apareciendo, ¿viste? Como que en la época de mucha lluvia, de forona y mucha erosión, entonces van apareciendo las costas.